Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a nuestro espacio Sentir Cofrade. Hoy hemos comenzado un poquitín más tarde debido a ese festival que le hemos ofrecido, un festival flamenco desde las bodegas de Aragón y que presenta nuestro compañero Rafael Guerra. Dicho esto, hay que decir igualmente, queridos amigos, que nuestras más sinceras felicitaciones para todas aquellas mujeres que lleven el nombre de Carmen y, como no, a los hombres que lleven el nombre de Carmelo, pues hoy es la festividad de Nuestra Señora del Carmen. Pues bien, en el mundo cofrade cordobés ha habido dos grandes acontecimientos que han ocupado la actualidad de este colectivo cordobés. El primero de ellos, como no, esa solemnidad de Nuestra Señora del Carmen, y que nosotros, el próximo programa, el próximo martes, le vamos a ofrecer un amplio reportaje de la procesión de Nuestra Señora del Carmen desde la iglesia conventual de San José, popularmente conocida como San Cayetano. Y el segundo, que ha ocupado la actualidad cofrade cordobesa, ha estado también en nuestra ciudad, concretamente en el Museo Diocesano, con motivo de la presentación de los actos de la coronación canónica de Nuestra Señora del Socorro. Presidían la mesa el vicario de la ciudad, Manuel Hinojosa Petit, que estuvo acompañado por el hermano mayor de la hermandad, Manolo Serrano, por el presidente de la agrupación de cofradías, Francisco Alcarde, por el subdirector general de Caja Sur, José Eduardo Huertas, por el carmelita Juan Dobado y, cómo no, por el comisario de esta coronación canónica, nuestro amigo Francisco García Calabrés. Todos intervinieron en este acto, y a destacar en cuanto a los actos culturales ese Congreso Nacional de Imágenes Marianas con la vocación del Socorro, que estará coordinado por el gran catedrático en historia, gran amigo del mundo cofrade e investigador de esta parcela, el doctor don Juan Aranda Doncel, un ciclo de conferencia y una muestra coordinada por el carmelita Juan Dobado, que llevará por título Bendita tú eres, amén, como no, de esos pregones. El primero de ellos será el 31 de agosto próximo y estará a cargo del gran periodista Tico Medina, y el pregón, como no, de la coronación, que estará a cargo del cofrade cordobés Fermín Pérez Martínez. A estos pregones hay que unirle igualmente una exposición de fotografía y ciclo de conferencias. En cuanto a los aspectos religiosos, a destacar la celebración de una Eucaristía en la Plaza de la Corredera, que estará presidida por el prelado de la diócesis, Monseñor Francisco Javier Martínez Fernández, en honor a los enfermos, y por supuesto los actos culturales en honor a Nuestra Señora del Socorro, culminando el 7 de septiembre del 2003 con esa coronación canónica a la Reina de la Corredera. Dicho esto, queridos amigos, le dejamos ya con la presentación del cartel de los actos de la coronación canónica, así como las diferentes intervenciones de los miembros de la mesa. Es para mí, como comisario de la coronación de Nuestra Señora, la Virgen del Socorro, un motivo de inmensa satisfacción comparecer ante todos ustedes esta mañana para manifestarles que se va culminando el proceso que nos acerque a la coronación de nuestra bendita madre, la Virgen del Socorro, en septiembre del año 2003. Han sido
364 las adhesiones de instituciones, congregaciones, parroquias, de entidades públicas y privadas que han querido sumarse a este gesto de amor filial, de fervor sincero, de adhesión a la coronación de la Virgen del Socorro, además de 7.100 firmas de personas particulares que igualmente han querido sumarse a este gesto que entendemos es histórico en la diócesis de Córdoba. Y ese refrendo popular que a lo largo de estos meses se ha ido recabando de la población cordobesa, pues va a tener su respaldo en una serie de actividades preparatorias para esta coronación canónica en septiembre del próximo año. Es decir, hemos querido llegar con motivo de la coronación a toda la sociedad cristiana cordobesa sin excepción. Y este esfuerzo notable por parte de los organizadores de la Comisión Pro Coronación Canónica, tengo que decirles a todos ustedes que no se hubiese podido llevar adelante, y de aquí mi reconocimiento, mi gratitud y mi felicitación a la entidad Cajasur, que en buena medida hace posible que todos estos actos puedan salir adelante con su patrocinio, con su colaboración, con su generosidad. Actos que van, además, en primer lugar, en el mes de septiembre, desde una carta pastoral de nuestro pastor, de nuestro obispo, de don Javier Martínez, a toda la diócesis de Córdoba, anunciándoles el evento gozoso de la coronación canónica y preparando ese año de andadura para que el 7 de septiembre del año 2003, pues de verdad sea un hecho consciente, un hecho de amor, un hecho ilusionante y responsable, el de la coronación de la Virgen del Socorro. Y va a haber actos de tipo cultural, de estudio científico. Tienen ustedes, entre otros muchos, resaltar ese Congreso Nacional de Hermandades en noviembre de este año, un Congreso Nacional de Hermandades con la vocación mariana del Socorro, o también vamos a tener una exposición mariana de imágenes de gloria, va a haber concurso de pintura infantil, va a haber una misa solemne con motivo de la apertura de estos actos de la coronación el próximo 22 de septiembre en la Plaza de la Corredera, una misa para enfermos. Es decir, una cantidad de actos, un pregón conmemorativo en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Quiero decirle a ustedes que todo esto pues se ha hecho, además, contando, como no podía ser de otra manera, con la colaboración de las administraciones de las instituciones cordobesas. Es decir, la coronación, en primer lugar, no es de la Hermandad del Socorro, no es de la parroquia de San Pedro. A la Nuestra Señora del Socorro la corona la diócesis, la corona el pueblo cristiano de Córdoba. Y en este sentido hemos querido que sea toda la sociedad cordobesa, todas las administraciones, diputación, ayuntamiento, Junta Andalucía, etcétera, las que se impliquen con su apoyo, con su colaboración, con su aportación a este evento y al desarrollo de los actos del mismo. Por tanto, transmitirles ese gozo por presentar todo este avance de actos que se irán concretando en las fechas que se vayan acercando próximamente, pero que nos parece, bueno, pues que es poner a la altura que merece esta primera coronación del siglo XXI y la primera de una imagen de hermandad de gloria, como en este caso la de Nuestra Señora del Socorro. A continuación, para que comenten pues esta implicación de estas diversas administraciones, de estas diversas entidades para la presentación del cartel, etcétera, paso la palabra al presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa y de Gloria de Córdoba. Yo, como presidente de los cofrades, como presidente de todas las cofradías, tengo que decir que nos enorgullece totalmente el hecho singular de la coronación de la Virgen del Socorro. Hay siempre, en la diócesis, ha habido en Córdoba concretamente, esta será la quinta coronación, se coronó a la Virgen de los Dolores, coronación que viví muy de cerca, se coronó a la Virgen del Rosario, a la Angustia,
La agrupación coronó a Nuestra Señora de la Fuensanta y ahora se corona a la Virgen del Socorro. Y es un motivo de enorme alegría para todos los cofrades, vuelvo a insistir, en que se corone a una imagen tan venerada y tan querida por todos los cordobeses. Siempre hay, como ya os dije, que viví muy de cerca el tema de la coronación de la Virgen de los Dolores. Hay tres momentos importantes en toda coronación. El primero, la pastoral que dedica el señor obispo, indicando los motivos de por qué se corona a la Virgen, en este caso del Socorro. Después hay un acto central, que es precisamente este que nos congrega hoy aquí, que es el pistoletazo de salida a todos los actos, porque ahora mismo, para todos los cofrades y para la Hermandad del Socorro concretamente, ahora es cuando comienza verdaderamente la cuenta atrás. Ahora ya van a ser todo prisa, desvelos, ilusiones, carreras, porque la coronación se culmine de la mejor de las formas. Y finalmente el acto único, que es la coronación en sí. Por ello, yo animo a seguir trabajando a la Hermandad, a la Comisión, a seguir trabajando todos unidos para que la coronación, la quinta que se celebrará en nuestra capital, alcance el brillo, el esplendor y la grandiosidad que todos los cofrades deseamos y esperamos. De nuevo, reiterar nuestra gratitud por cuanto se está haciendo desde la propia Hermandad, desde la propia Comisión, para que, en definitiva, los actos resulten todos los brillantes y todos los efectivos que el pueblo cristiano de Córdoba, como bien ha dicho el comisario, espera y desea ya a partir de hoy, en una cuenta atrás que poco a poco iremos quitándole al calendario los días, esperando gozosamente el día 7 de septiembre para coronar a la Santísima Virgen del Socorro. Muchas gracias. Voy a referirme un poco a la actividad cultural que dentro de los actos organizados me han encomendado en la Junta de Gobierno y don Francisco García Calabrés, que junto con don Manuel Laguna pues hemos tratado de ir coordinando todos aquellos aspectos que desde la propia comisión organizadora se barajaron como ideas posibles. En primer lugar, he de decir, como ya ha anunciado también don Francisco García Calabrés, que en el próximo mes de noviembre, concretamente los días 21 al 23, y bajo la coordinación del doctor don Juan Aranda Doncel, se celebrará el Congreso Nacional que llevará el título de El Socorro como Advocación Mariana. Don Juan Aranda Doncel, de todos conocidos, a una persona que se está preocupando de contar con los mejores especialistas en el mundo de la religiosidad popular a nivel nacional para que se den cita y nos presenten aquí sus trabajos de investigación junto con todos aquellos colaboradores que quieran presentar comunicaciones a este congreso, al que le deseamos pues los mayores de los éxitos y que, como es lógico, tendrá luego al final pues su publicación correspondiente del acta, que podrá propagarse de una manera fundamental para todo el ámbito nacional y dejar constancia escrita de todo lo que significa la advocación del Socorro para la religiosidad popular, no solo de Córdoba, sino también de España. También don Francisco García Calabrés ha hecho mención a que desde la comisión organizadora pues se quiere involucrar a toda la sociedad cordobesa. En este sentido, también está previsto que se va a realizar durante el próximo mes de enero un concurso de pintura infantil donde los escolares de Córdoba y de la provincia pues desde edades que pueden ir desde los 6 hasta los 14 años en distintas categorías pues también expresen con su ingenuidad, con su cariño hacia la Virgen del Socorro, cómo sienten y cómo viven ellos en su familia, en sus colegios, una vocación tan popular y tan querida en la ciudad de Córdoba como es la de la Virgen del Socorro. También, y yo les diría que uno de los actos más importantes que se van a celebrar va a ser la exposición que, en principio y como título provisional, le hemos dado el título de Bendita tú eres, pero esto me voy a reservar y quiero que sea a continuación el padre Juan Dobado, comisario de la exposición, el que explique en qué va a consistir y cuál va a ser el hilo conductor de esta gran exposición que queremos montar también con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora del Socorro. Como es lógico, también el pregón está encuadrado dentro de los actos culturales, que será
pregonada la coronación por don Fermín Pérez Martínez en el próximo mes de junio, y como recopilación de todos los actos, tanto culturales, se me olvidaba también un ciclo de conferencias que se celebrará durante el mes de febrero, también con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora del Socorro. Y como decía, una vez que ya haya pasado el acto cumbre del 7 de septiembre, aproximadamente el mes de noviembre y diciembre, pues se publicará una revista Alto Guadalquivir, donde se recogerán absolutamente todos los actos que se hayan ido celebrando con motivo de este gran acto que va a ser la coronación canónica de Nuestra Señora del Socorro. Por último, quiero felicitar y animar a la Junta de Gobierno de Nuestra Señora del Socorro por la capacidad de trabajo que están demostrando tener, por el cariño y por toda la... el ímpetu que saben transmitir a cuanto nos acercamos por allí por la ermita o cuando nos reunimos en las distintas reuniones que con estos motivos se están celebrando. Felicitar de manera muy especial a don Manuel Serrano, porque pienso que es pieza fundamental en estas actividades que junto con don Francisco García Calabrés están dando un impulso y están sabiéndonos transmitir a todos los que estamos en estas comisiones el verdadero valor que significa para el pueblo de Córdoba la coronación canónica de Nuestra Señora del Socorro. Y que aunque está todavía, digamos, cogida de alfileres, pero sí quiere ser un homenaje a la Santísima Virgen del Socorro, donde por primera vez prácticamente todas las advocaciones de gloria que reciben culto en nuestra ciudad y también las que lo han recibido en los siglos pasados, se den cita todas juntas acompañando a la venerada imagen de Nuestra Señora del Socorro. Entonces se verán en un mismo recinto que estará articulado por un ambiente de devoción, de religiosidad, donde es posible pues poder contemplar estas imágenes que reciben mucho culto y devoción, acompañando todas a la imagen del Socorro. Entonces se verán en ese mismo recinto las imágenes del Carmen, Rosario, Pastora, Tránsito, etcétera, etcétera. No solo las imágenes principales de las distintas cofradías de la ciudad de Gloria, sino también imágenes que reciben culto y que queremos que sea también otro de los grandes alicientes de la exposición en el interior de las clausuras de nuestros monasterios y conventos cordobeses. Muchas imágenes, incluso algunas muy veneradas en esos recintos, que por primera vez se podrán ver todas juntas en esa iglesia de la Magdalena. No sé si dar más detalles porque se irán muchos de ellos presentando o casi improvisando hasta el mismo día de la inauguración, pero sí será una exposición de carácter único, que más que exposición será pues eso, un recinto mariano de un fervor especial, y que sí va a ser pues una evocación de aquella gran exposición que se llamó la si ahora será la Magna de Gloria capital cordobesa. Muchas gracias. Yo creo que el objetivo principal de un hermano mayor hoy pues tiene dos ramas importantes. Una es de agradecimiento y otra es acción. Hace 4 años precisamente comenzábamos una carrera que nos ha llevado hasta hoy a presentarle a todos ustedes este cartel, un cartel que, como hemos comentado estos días, representa a ella, a la verdadera protagonista de todo lo que va a tener o todo lo que va a acontecer hasta septiembre del año 2003, la Virgen del Socorro y lo que es su entorno, el arco bajo de la Plaza de la Corredera, la ermita donde la cobija, donde tantos y tantos cordobeses y cordobesas pasan día tras día para ofrecerle su corazón, y cómo no, esa plaza emblemática de la Corredera, que ha sido centro neurálgico de una ciudad que ha vivido momentos históricos importantísimos. Yo de verdad que, con la emoción que realmente me embarga, y tengo que ser sincero, hoy tengo que darle las gracias en primer lugar a ella,
porque ha sabido perfectamente mover los hilos para cobijar a muchísimas personas que en este momento están trabajando para que esta coronación de la Virgen del Socorro sea pues lo que ella realmente se merece. Por eso, y aunque Paco Calabrés, el comisario, al principio comenzaba dándole las gracias a instituciones, a todas las personas que están involucradas en este proyecto, yo también quiero ser partícipe de ese agradecimiento, en primer lugar a la diócesis de Córdoba, a la parroquia de San Pedro. Cómo no, reiterar ese agradecimiento a Cajasur, porque realmente sin esta entidad hubiera sido totalmente imposible el llevar a cabo esta gran ilusión, en este caso representado por Pepe Huerta, por mi buen amigo Pepe Huerta y hermano también de la Hermandad del Socorro. También hacer extenso ese agradecimiento a don Miguel Castillejo Gorray, que es hermano de honor de nuestra hermandad y al que realmente le procesamos un cariño inmensurable. También, por supuesto, darle las gracias a todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad que nos han abierto las puertas de par en par, Ayuntamiento, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y también la Subdelegación de Gobierno. Darle las gracias a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, a la cual pertenecemos desde el día 29 de junio del año 2000, y que, bueno, en todo momento hemos encontrado un apoyo por parte de su presidente, de Paco Alcalde, y de todos los que configuran esa entidad, y que también hubiera sido imposible el llevar a cabo muchas de las cosas que se están realizando. Y luego, lógicamente, darle las gracias a la comisión, a esa comisión que desde un principio comenzó sus trabajos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y que se está viendo refrendado hoy aquí con esta presentación del cartel, de los actos y también del dossier que a continuación vamos a entregar oficialmente en el Obispado de Córdoba. Yo quisiera también darle las gracias a todos los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Socorro, la actual y todos los que han compartido desde el principio de mi mandato, desde el año 1996, porque también han sido un fiel reflejo de ese cariño a la patrona de la plaza. A las damas camareras, cómo no, que día tras día nos acompañan también en esa labor importante, sobre todo de extender la devoción de Nuestra Señora. Y yo creo que nos tenemos que englobar todos dentro de esa palabra que para mí significa mucho, devoto y devota de una imagen que día tras día en su camarín de la Calleja del Toril espera con los brazos abiertos y así lo va a seguir haciendo durante muchos siglos y sobre todo en ese día grande de la coronación canónica. Y decía que tenía dos objetivos, uno era el de agradecimiento y otro es el de motivaros, porque creo que es mi responsabilidad como hermano mayor de la hermandad. Seguiros motivaros a todos y daros sobre todo ánimo, yo también lo necesito, para tirar para adelante del carro, porque aquí hay una cuestión clara y es que la Virgen del Socorro quiere su coronación canónica. Paco, subrayar ahora que un cuadro de la Virgen del Socorro, pues que preside el despacho de nuestro obispo. Y hace unos días, Paco Alcalde venía a verme. Y me decía, escucha, tiene la Virgen del Socorro en tu despacho. Es decir, que tanto el vicario también tiene a la Virgen del Socorro en su despacho. Son coincidencias que van viviendo en comunión. Bueno, yo tendría que empezar, pues, resumiendo mi sentimiento de gozo y de gratitud a Dios, ciertamente, que es el principio de todo, y a través de las mediaciones que siempre el Señor va utilizando en nuestra vida. Y fue para mí un gozo y una gratitud el que hace ya, pues para casi 10 años, porque aunque la Virgen de la Fuensanta se coronó en el 94, pero empezamos un par de años antes la tarea. Y fue para mí también un gozo y una gratitud el ser delegado del obispo para esta coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta, como el serlo ahora para la coronación canónica de Nuestra Señora del Socorro. Y digo que es un gozo y una gratitud no por lo que eso pueda significar, sino por lo que significa
de vinculación mariana de mi vida en tantos y en tantos momentos. Desde que nací en el día de la Natividad de la Virgen, que hoy es la fiesta de la Fuensanta, hasta mi bautismo, que fue el 12 de septiembre, que antes era el dulce nombre de María, y el llevar el María añadido al Manuel, que me hace no olvidarme de esta vinculación mariana en mi vida. Este acto, pues yo tendría que decirle a Manolo Serrano, como hermano mayor, que desde hace 4 o 5 años, cuando la idea de la coronación de la Virgen la comentaba él conmigo, pues parecía como que era un sueño de primavera, pues bueno, este ya es un acto oficial que viene a rubricar que los sueños y las ilusiones pues se van haciendo con el tiempo realidad. Y entonces, pues ya estamos aquí, es decir, ya estamos a un año vista para vivir lo que va a ser una preparación próxima de la celebración canónica, de la coronación canónica de la Virgen. El próximo, con motivo de la ocasión de los próximos cultos, me pidió la hermandad un artículo para la revista del Campanillo, y yo escribía en ese artículo que la coronación canónica de la Virgen del Socorro, pues que tiene que ser un año de gracia de Dios para nuestra ciudad. Y me alegra que en las intervenciones de todos nosotros, sin habernos puesto de acuerdo, se ha subrayado esta dimensión de la ciudad, es decir, del pueblo cristiano de toda la ciudad de Córdoba. La Virgen del Socorro no es del barrio de San Pedro, no es tampoco de la zona de la Corredera, es de todos los fieles cristianos cordobeses. Y si tuviéramos que pedir una reseña de origen, de dónde vienen de los centenares de fieles cristianos que cada día se acercan a la ermita, pues de todos los puntos de la ciudad podríamos tener su origen y su procedencia. Por lo tanto, tiene que ser un año de gracia para la ciudad de Córdoba y por lo tanto, un año de gracia para todos los fieles cristianos de nuestra ciudad. Y esta celebración, preparación a la coronación canónica de la Virgen, pues como año de gracia tiene que ser una ocasión más que por medio de la devoción a la Virgen nos acerque a Cristo, que es el Hijo de María, y por lo tanto que nuestra vida pues se acerque más a este misterio de Cristo, el Hijo de María Virgen, que la Virgen del Socorro nos lo muestra con esa expresión de entrega de quien es de verdad el socorro y el auxilio de nuestra vida, que es su Hijo. Y que junto con este acercarnos más a Jesucristo el Señor por medio de la Virgen, pues que también sepamos descubrir esa dimensión profundamente fraterna, de ayuda a aquellos en los que de una manera especial se muestra mejor la presencia del Hijo de María, de Jesucristo el Señor, que son los pobres. Y entonces que también despierte en nosotros como cristianos que todos tenemos que ser socorro de los más pobres y de los más necesitados. Esta dimensión la tiene la hermandad presente todos los días y es una de las características que de alguna manera la definen dentro de su carisma devocional particular como la Hermandad del Socorro. Para que todos estos sentimientos y todos estos deseos de responder a este año de gracia no se quede solo en un deseo, pues a lo largo de todo este curso próximo, pues tanto en los colegios, en las escuelas, como en las parroquias y en todos los grupos cristianos, pues se ofrecerán unas catequesis sobre la Virgen, sobre el misterio
de Cristo, sobre la Iglesia, sobre los pobres, es decir, unas sencillas catequesis que puedan servir de, pues, de iluminación doctrinal y de ayuda para que todos podamos, al hilo del encuentro con la palabra de Dios y con la oración, pues abrirnos a esta gracia de Dios. Y una vez más, pues, Serrano, animar, ilusionar, pues creo que una vez más que este camino que tenemos por delante, que sea de verdad para todos un camino ilusionado, que con gratitud pues lo sepamos vivir, y que a medida en que nosotros lo sepamos vivir, lo testificaremos para que vivan, pues, el mayor número posible de fieles cristianos. Muchas gracias.